extreme Category 4 hurricane, rapidly approaching Category 5 strength, with winds now up to 155 miles per hour and taking aim at Florida's west coast. Dios les bendiga, familia. Hello, hello, somos de Carraquillo Family. Hoy estamos en el segundo día de lo que es los preparativos para el huracán, que pues lamentablemente ya está a solo una milla de convertirse en categoría 5 en el Golfo. Esto quiere decir que puede entrar por alguna parte de entre Fort Myers y Bonita Spring, entre toda esa área, con esa fuerza. Y luego el cono seguir subiendo hacia el norte, pasando por prácticamente encima de nosotros, porque nosotros estamos más alejados de la bahía de Tampa, estamos más hacia el medio. Y luego de eso sigue hacia allá, hacia Orlando, y debe bajar la categoría entre 4 y 3. Esperamos que sea lo menos. Pero pues no deja de ser difícil. Nosotros pasamos el huracán María. Vivimos la experiencia de los vientos de categoría 5, como muchos de ustedes. Y en la casa donde vivíamos, era una casa hecha por mis bisabuelos, que habían pasado ya huracanes grandes. So, en esos momentos ellos construían pensando en los huracanes, a diferencia de hoy en día. Y como que era, la casa temblaba. Así que hoy aquí en mi hogar estamos con las ventanas tormenteras. Aguantan, según lo que estaba viendo la certificación, hasta 170 millas. El techo, según está con el código más reciente, porque la casa se construyó en 2019. So, confiado en Dios. Eso es material. Lo más importante es la vida de nuestros niños, nuestra familia. Confiado en Dios, que sé que es centro y roca de nuestro hogar. Así que les pido que oren mucho por nosotros. A través de nuestras redes sociales de Carraquillo Family vamos a estar compartiendo pequeñas historias hasta que las comunicaciones no los permitan, y el internet. Todavía nos estamos preparando en el día de hoy. Hay que hacer varios ajustes porque obviamente va a entrar más fuerte. Así que estamos haciendo unos planes de contingencia aquí en la casa. Cuéntale, Rosalind, ¿qué estamos haciendo? No sé. Estamos preparándonos, estamos poniendo agua en cada cuarto, estamos subiendo la planta, haciendo un matre de aire, los papeles importantes, que ya los tenemos en una maleta. Sí, aquí tenemos las maletas con los papeles importantes. También aquí tenemos el bulto de primeros auxilios. Lo más que a mí me preocupa es esta puerta, porque esta puerta no trajo tormentera, pero pues yo sé que Dios nos va a ayudar en ese aspecto. Este cuarto definitivamente no vamos a dormir en él, porque tiene esas dos ventanas atrás, y entonces no nos vamos a arriesgar. Yo creo que donde voy a llenar el matre de aire, este cuarto, que es mi oficina, yo creo que es el más seguro de toda la casa. Y aquí en este cuarto pues voy a quitar estos muebles aquí, voy a llenar el matre de aire, porque lo que tiene es una ventana pequeña.
bien pequeña y da para el lado, y al lado lo que hay una casa de dos pisos que tapa bastante. Yo creo que este va a ser nuestro refugio. Y mira lo que dice aquí: For with God nothing shall be impossible. Lucas 1:37. Así que en su nombre, él, yo sé que está aquí con nosotros, nos va a proteger. Y nada, oren mucho por nosotros, que nosotros también estamos orando por todos los que están acá en la Florida y por los que están en Puerto Rico todavía pasando sus necesidades, que sé que hay muchas personas todavía sufriendo. Familia, entendemos que ya estamos, ¿verdad?, bastante organizados, ¿verdad, amor? Sí, ya básicamente hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. El resto se lo dejamos a Dios, pero todo lo que humanamente podíamos hacer o podemos hacer, ya se hizo responsablemente. Uh-huh. Como dicen, lo de César es César y lo de Dios a Dios. Exacto. Lo del mundo ya está hecho, lo de Dios, pues clamamos a Él. Para que tenga misericordia. Sigan orando por nosotros, nuestra familia y por todo Florida, para que tenga misericordia y nos proteja, que así va a ser. Así es, estamos orando mucho por el área de Naples, estamos orando mucho por el área de Fort Lauderdale. Allá hay muchas personas envejecientes y hay muchas casas móviles. Y eso es algo pues que ha tocado, ¿verdad?, mi corazón, para que mantengamos la oración por ellos. Y estoy bien agradecida con mi esposa. Miren lo que él hizo. Miren, ¿ustedes ven eso ahí? Él acaba de amarrar unas correas en el inodoro, porque en Fort Myers acaba de pasar un tornado tan y tan grande que ellos dicen que no pueden ni categorizarlo. Así que Marlon, Dios le dio la sabiduría, ¿verdad? Y amarró unas correas ahí en el toilet, en el inodoro, por en caso de emergencia, pues, que tengamos que usarlo, pues de ahí podemos amarrar al menos los nenes y estar bastante seguros, ¿verdad? Seguimos, familia. Gracias por acompañarnos en este momento. Seguimos orando y clamando. Y dentro de todo, tratando de mantener la calma para que los nenes estén tranquilos. Saludos. Seguimos aquí en la casa haciendo los preparativos hasta que Dios nos los permita, tú sabes. Todo lo que humanamente podamos hacer, lo vamos a hacer, y eso es mi encomienda como padre del hogar. Y les voy a enseñar lo que he estado haciendo. Esta es la área más segura de la casa. Esta es una área donde pusimos el matres, que es mi oficina. Aquí tenemos unos salvavidas, por si acaso. Pues yo me estoy preparando para lo peor. Si el agua entra, pues los niños pues ponenlo en salvavidas. Tenemos una mesita aquí con agua. Este radio carga, tiene batería, tiene radio, es solar. Esto fue una bendición que lo pude conseguir en Amazon. Aquí tengo más baterías, todo cerrado por si acaso. Llaves de la guagua, todo cerrado por si acaso se moja. Esto es el primer punto principal donde vamos a estar pasando el huracán. Aquí abajo sería nuestro hiding zone. Y puse cajas de agua, leche para la nena, y nos tiramos el matre encima en el peor de los casos. Luego de eso tenemos un segundo punto, que sería este de escape, donde tenemos las maletas, tenemos bultos con todo lo que necesitamos, extintores, flashlight. Eso es el segundo punto de escape. Pero es mejor asegurarnos que luego lamentar, así que ahí estamos con eso. Y el tercer punto de escape es la guagua, que en la parte de atrás la llenamos de maletas, ropa y más recursos. O sea, tenemos tres puntos de emergencia principales de la casa. En el cuarto, y tenemos también en el... Por acá está el baño, que lo que hicimos fue que llenamos todo de agua. Llenamos la bañera de agua para tener agua potable. Y adicional a eso, tenemos el jacuzzi lleno de agua y un par de galones chéveres. Por si acaso, también más agua potable. Bueno, aquí estamos desde la bahía de Tampa. Más o menos así se sienten a esta hora, que son las 1:30 de la tarde del día 28 de septiembre. Miércoles 28 de septiembre a la 1:28 de la tarde, PM. Así empezaron, ya se empiezan a sentir las ráfagas. Así está más o menos.
Bueno, pues ya estamos aquí, cafecito en mano, ya bañado, los nenes bañados están jugando, ya se acabaron los preparativos, ahora es miércoles 28 de septiembre, son alrededor de las 2 y 15 de la tarde. Entendemos que de ahora en adelante dijeron que no se podía salir para de fuera de la casa. Si va a las redes sociales de nosotros, de Carrasquillo Family, me dio tiempo, cuando le di un chequeo a la casa para ver que todo esté bien ya para entrar, grabé un video del lago y de los vientos, a eso de 30, 20 y pico de millas, quizás, bien, bien poco, pero se sentía. Así que ve a las redes sociales de Carrasquillo Family para que veas ese video. Gracias por sus oraciones, gracias por acompañarnos. Y ustedes saben que no me impresiona, porque es que sabemos cómo trabaja Dios. Pero miren qué lindo. Estaba, antes de sentarme aquí con Marlon a tomarnos el café, estaba viendo unos mensajes que me envió mi mamá y luego entré a las redes. Y un pastor posteó, enfócate en Dios y no en la tormenta. Correcto. Y yo creo que esa ha sido nuestra mayor prioridad, enfocarnos en el Señor y confiar en el Señor, en que Él está en control de todo. Sabemos que ya tocó tierra en el área Fort Myers, sabemos que ha hecho mucho daño en el área Fort Myers, pero aún así seguimos creyendo en el Señor de que ninguna vida será impactada, de que toda vida será salva y cubierta bajo el manto del Señor. Nada, eso solo Dios lo sabe. Nosotros pues... Gracias por ver nuestro canal, por nuestro contenido. Lo hacemos con la mayor humildad, pues para que vean una familia aquí viviendo en Tampa Bay, latina, puertorriqueña, que se prepara. Pasamos por María hace 5 años y ahora pues tenemos que volver a pasar. Pero pues, si Dios nos protegió allá, estamos seguros que aquí también lo va a hacer. Así que... Dios les bendiga y hasta el próximo video, si así el Señor lo permite. Bye.